Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Buscando quererle dar a este evangelio un título, no sé si llamarlo Los dos curiosos insaciables o Donde pone el ojo, pone la bala, refiriéndome al Señor. Cualquiera de los dos títulos puede valer, pero empecemos por el primero. Dos curiosos insaciables. En realidad, si nos damos una ojeada por el mundo, realmente podríamos decir, como dijo alguien o se le ocurrió a alguien, definir al hombre como el curioso insaciable. Realmente vemos desde que el niño nace que es un curioso insaciable. Al inicio mueve sus manitas buscando saber qué es lo que pasa con su pie, con sus dedos, le entra curiosidad. Después va avanzando y le entra curiosidad por todo lo que se mueve, inclusive aún cuando se esconde, el niño va y lo busca. Después, mirando ya a la realidad de nuestro mundo, vemos que los niños hoy se vuelven insaciables, casi, casi impacientemente insaciables ante cómo se maneja cada uno de sus juegos que tienen en sus manos. No digamos ya si nos metemos en el mundo del internet, que hoy vuelve loco a cualquiera. Insaciable se vuelve la curiosidad con que tecleamos nuestras computadoras o nuestros instrumentos como el iPad para saber qué es lo que pasa. El internet hoy es un mundo insaciable de curiosidades. Bueno, pues el hombre es un curioso insaciable. Y además, infinitamente insaciable. Y nos encontramos ante los dos curiosos, Juan y Andrés. Pero, ¿quiénes eran Juan y Andrés? El Evangelio nos lo relata como dos discípulos de Juan el Bautista. Pero, ¿por qué es que eran discípulos de Juan el Bautista? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es bien sencilla. Eran dos curiosos y además insaciables. ¿Insaciables de qué? ¿Y por qué es que seguían a Juan el Bautista? Entremos en la historia. La historia y en el pueblo judío nos revela que estaban esperando un Salvador. Esa era la curiosidad de todos. Está para llegar un Salvador. ¿Cuál era la imagen que se hacían de ese Salvador? Pues nos lo revelan los fariseos. Nos lo revela quizá Judas, nos lo revelan los mismos discípulos. Jesús, inclusive, una vez les pregunta: ¿Qué dice la gente de mí? Y los apóstoles respondieron. Y al final, Pedro también respondió. Y el maestro lo alabó, lo bendijo, y le dijo también: Esto no te lo ha revelado la carne, tu sabiduría, tu experiencia. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Bueno, y ya casi les digo, donde Dios pone el ojo, ahí pone la bala. Y dejémoslo para el final. Bueno, pues estos dos curiosos, como curiosos podemos ser todos, andaban buscando un Salvador. Y dejémoslo ahí. No, andaban buscando un Salvador
Y el mensaje de Juan el Bautista era bien claro: está para llegar. Está para llegar. Pero era tan convincente el mensaje de Juan, no solo por el testimonio de su vida, sino además por la fuerza de sus palabras, que ya en la curiosidad estos dos, Juan y Andrés, se sentían bastante seguros. Se sentían que ahí estaban encontrando la respuesta en Juan a toda la inquietud que llevaban ellos en su propia alma. Cuando tú buscas en tu inquietud, en tu curiosidad, ¿dónde es que pones tu confianza y en quién depositas toda tu esperanza? Ahí está la cuestión. ¿Dónde es que tu curiosidad encuentra su calma, si es que la encuentra? Todos nosotros andamos como curiosos insaciables y vamos detrás de cosas, detrás de experiencias, detrás de vacaciones, detrás de un trabajo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Si ponemos nuestras esperanzas en las cosas de abajo y esperamos un Salvador al estilo humano, probablemente nunca nos vamos a saciar. Sin embargo, estos dos inquietos discípulos de Juan, Juan y Andrés, se quedaron casi calmados, vamos a decirlo así, cuando encuentran que Juan les dice: este es el Cordero de Dios. ¿Qué significa este es el Cordero de Dios? Ya lo hemos dicho en otra ocasión, Cordero porque es el que verdaderamente encarnado siendo Dios nos puede salvar de la salvación que todos andamos buscando. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En la salvación de nuestra alma? ¿Dónde están nuestras felicidades? ¿En las cosas de nuestra alma? ¿O andamos buscando felicidades entre comillas? Felicidades aparentes. Y ya casi les estoy dando la respuesta. ¿Dónde es entonces y en qué campo es donde debemos ser curiosos? Bien, pues no quedó simplemente en curiosidad la experiencia de estos dos, sino al encontrar que Juan les decía: este es el Cordero de Dios, entonces casi ellos dijeron: ¡ea, vamos! Ahí está, en quien podemos poner toda nuestra confianza. Y entonces se fueron. Y aquí es donde viene la segunda idea que este evangelio nos dice: si queremos verdaderamente vivir una experiencia, y de esas experiencias que se quedan guardadas para toda la vida, vayamos y veamos. Así es que les dijo Jesús cuando vio que detrás ellos venían: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: ¿dónde vives? Y el Señor les dijo lo que hay que hacer: vengan y vean. Vengan y vean. Las 4 de la tarde. Así es que nos dicen estos dos discípulos. Las 4 de la tarde eran hora precisa. Se acordaban del momento en que recibieron la respuesta: vengan y vean. Las 4 de la tarde es para estos discípulos la hora en que su curiosidad quedó saciada. Y no consistió simplemente en un conocimiento, en un ir y ver. No, no. El Evangelio, cuando nos habla de vengan y vean, nos quiere decir: vengan, convivan, conozcan, hagan la experiencia. No puedes tú en un libro encontrar la solución a tus curiosidades espirituales. No, no, no. En esta línea no va la saciedad a tu alma. La saciedad a tu alma, a mi alma, a la tuya, a la de todos, está en el encuentro, en la convivencia, en la experiencia de Dios, de Jesús Salvador nuestro. Por tanto, no la encuentras en un libro. Si bien a través de un libro te podría venir, no la encuentras ni siquiera en la lectura del Evangelio. Mira lo que te estoy diciendo. No la encuentras ni siquiera en ese famoso libro que se llama La Imitación de Cristo. No. Saciar la curiosidad no es un tema de conocimiento. Es un tema de experimentar el amor salvador y redentor de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es Dios hombre que te salva, que me salva, el Cristo del Evangelio, a quien no debemos solo referirnos como un tema de lectura, sino un tema de experiencia. Por eso el Papa Juan Pablo II tanto nos recordaba: hay que recuperar el encuentro con el Jesús vivo,
el Jesús de la Eucaristía, el Jesús de cada domingo, pero sobre todo el Jesús vivo que se queda con nosotros hasta la eternidad en el pan eucarístico que hay ahí en cada sagrario. Vengan y vean, vengan y hagan la experiencia, las 4 de la tarde. Pero los encuentros no simplemente son encuentros. La curiosidad no termina solo en un encuentro, sino es un encuentro para compartir. Por eso aquellos dos discípulos, Juan y Andrés, no se quedaron tranquilos. Así que entonces, después de su encuentro a las 4 de la tarde con Jesús, Andrés fue a cacarear la hermosa experiencia que tuvo con el Señor. No simplemente que lo conoció, no simplemente que se tomó una foto con él, no simplemente que cenaron, compartieron un poco de comida. No, no. Andrés vino a decirle a su hermano Simón: oye, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. No vino a decirle: hemos encontrado al Hijo de María. No vino a decirle: hemos encontrado aquel de quien tanto habla Juan. No, hemos encontrado al Mesías, al Salvador. No sé contarles, no me imagino totalmente la experiencia aquella del diálogo entre Simón y Andrés. Pero desde luego, seguramente con la fogosidad que tenía Simón, que era de la misma familia de Andrés, probablemente también Andrés vino con esa misma fogosidad y le dijo: ¡Simón! ¡Simón! ¡Hemos encontrado lo que tanto estábamos esperando! Es que todas las experiencias, cuando se viven, no se transmiten simplemente como alguien que dice: oye, me encontré al Mesías. Sí, simpático. Aquel entusiasmo de Andrés, enseguida hecho vida, fue lo que transmitió a su hermano Simón. Y Simón también fue tocado por la experiencia del Señor. Porque inquieto también él y curioso, bajo el comentario de su hermano, enseguida Simón se presenta a Jesús. Y en ese encuentro, nos dice el Evangelio: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Pedro es Kefas, Kefas es Pedro, que quiere decir: tú serás, sí, la piedra de mi iglesia. Ya donde Dios había puesto el ojo, ahí puso la bala. Así es de que detrás de la experiencia de Andrés vino la experiencia de Pedro. Y los dos, curiosos uno más que otro, piensa lo que quieras, pero al fin y al cabo, curiosos de lo que se tiene que ser curioso, de las cosas divinas, de las experiencias que llenan el alma, de las experiencias que nos traen la paz, de las experiencias que nos traen el gozo y de las experiencias que transforman la vida. Y detrás de la transformación de la vida, transformar este mundo, empezando por tu mundo, el mundo de tu familia. ¿Verdad que vale la pena ser curioso? Y ser curioso experimentando las curiosidades de Dios. Yo les invito a todos ustedes y me invito a mí mismo a que recemos juntos para que el Señor nos conceda que nuestra curiosidad solo vaya por el camino del alma, de las necesidades de nuestra alma, y que no se tropiece con otras curiosidades que nos distancian de la eterna felicidad y del abrazo definitivo del Padre. Si el Señor ya tenía puesto el ojo en ti, deja que Él ponga la bala en tu corazón, para que juntos vayamos disfrutando de esta hermosa experiencia. El niño de Belén, el Cordero de Dios, Salvador de cada uno de nosotros. Amén.